buscas como qué dice el URL y que no sea satírico y que no tenga muchos anuncios y así, que sea una página confiable. Pues tienes que checar cosas como las fuentes, si tiene reputación buena a la website o el periódico de donde sacas y cosas así. Primero tienes que ver de dónde viene, luego también tienes que ver la credibilidad, por ejemplo, si dice que cayó un meteorito y no estaban pasándolo en todas las noticias, pues no. Y también tienes que ver el contexto que tiene. Para saber si una noticia es falsa o verdadera, tienes que saber de dónde viene y las referencias que tuvo el autor de esa noticia para escribir la noticia, y así pues puedes saber si es verdadera o falsa. Porque, o sea, te tienes que educar sobre en qué confiar y en qué no para poder formar una opinión que no esté basada en cosas falsas. Porque imagínate que tú te enteras de algo que no es de verdad y te preocupas por algo que nunca va a pasar, y es mejor estar informado de lo real a de lo falso. Poder tener más claras tus creencias y decidir en lo que pues, tú crees, y poder decirle a las personas esto es falso, y así ser un, podría decirse, informado. Porque así podemos tener información real sobre todo y no cambia nuestro punto de vista sobre las cosas.